Por segundo día hábil consecutivo, los trancones fueron protagonistas. A diferencia del pasado viernes, cuando lo convocó la dirigencia política, este lunes fue el movimiento estudiantil el que tuvo la iniciativa. Cuando se llama el 350, no es un botón mágico que uno oprime y que inmediatamente se activa una caja mágica, sino que también el 350 requiere organización. O sea, para que haya desobediencia, para que haya una rebelión, tiene que haber una articulación y una organización. Y parte de eso comienza por este tipo de actividades. El viernes pasado estuvimos 2 horas, vamos a estar 4 horas. Y eso irá en incremento. Esto no es nada más para vernos las caras, es también para hablar con la gente en los carros, es que hablar con los vecinos de Terraza del Ávila. Es ir articulándonos y entender que todos somos necesarios. En las afueras de la entrada de la Universidad Metropolitana, en el este de Caracas, se congregaron los vecinos de la urbanización más cercanas y los alumnos de la Casa de Estudios. Comenzaron trancando la entrada residencial y posteriormente fueron bajando hacia las rampas laterales del distribuidor metropolitano, lugar de salida hacia el oriente del país. Allí permanecieron al menos por 3 horas, incluso se vio a diputados transitar. Tengan claro que no van a poder pisar a toda una población, tengan claro que no es posible, no es humanamente posible que ustedes puedan reprimir 150 puntos al mismo tiempo. No pueden, podrán reprimir uno en un sitio y cuando lleguen al otro volverá a desactivarse el otro y de esa manera tendrán que entender que no va a ser viable este país que ustedes quieren imponer. No pueden seguir impidiendo que alcemos nuestra voz, es que nos permitan expresarnos, es que nos permitan defender la Constitución, es que nos permitan votar para elegir un futuro distinto, para aprobar o desaprobar la constituyente, para elegir o no a un nuevo presidente. No todo podía ser color de rosas. Cerca de las 3 de la tarde, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana arremetieron con gases y perdigones a quienes estaban manifestando. Lo mismo ocurrió en el inicio de la carretera Petare Santa Lucía, camino de los Valles del Tuy. Allí, donde se ubica el campus La Florencia de la Universidad Santa María, antes de ser atacados, los alumnos trancaron la calle con escombros y tierra. Lo importante de esto es que las protestas se mantengan en todo el área de Caracas, en toda el área metropolitana y cada quien desde su espacio. Que no es secreto para nadie que muchos sienten miedo, porque estamos ante una dictadura asesina, ante una dictadura que por pensar distinto y por creer una mejor Venezuela te dispara a asesinar como lo hizo con David Vallenilla. Ante eso y el miedo que sienten los estudiantes, no todas las veces tenemos el mismo nivel de convocatoria, pero estamos construyendo la confianza en nuestros estudiantes para demostrar que juntos podemos seguir adelante y que juntos podemos derrotar a la última, a la que tiene que ser la última dictadura en la historia de Venezuela. Quienes estudian en la Universidad Monte Ávila se concentraron en la avenida Rómulo Gallegos, uno de los puntos más coloridos de la protesta de este lunes. Día tras día que intentamos ingresar a nuestra casa de estudios, tenemos una alcabala del DIM a menos de 100 metros de la puerta de la universidad, en donde han registrado chamos, los han tenido detenidos 2 horas, revisándoles el teléfono y tal. Pero bueno, no nos ha quedado de otra que seguir aguantando, seguir entrando hasta la universidad, porque es nuestro derecho a estudiar. Nosotros pagamos por una matrícula para poder estudiar y es un derecho que nos tienen que respetar. Porque por algo estudiamos, por algo somos estudiantes y bueno, esto es un derecho a la protesta. Quieran o no, así estemos cerca de una sede del DIM, ellos su obligación es defendernos y al final, pues bueno, tenemos que demostrar el descontento, quieran ellos o no, seguiremos en la calle y seguiremos manifestando. La jornada nuevamente se vio manchada por lo ocurrido en Altamira. Los jóvenes de la resistencia secuestraron varios camiones y los atravesaron en las cercanías de la Plaza Francia. Luego de varias horas de dibujo libre, los efectivos de ambos cuerpos de seguridad, policías y guardias en motocicletas, arremetieron con gases y perdigones, dejando las usuales consecuencias. Este martes los diputados de la MUT tendrán sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, en la que avanzarán en la aplicación de los artículos 333 y 350 de la Constitución. Este martes se celebra en Venezuela el Día Nacional del Periodista y por tal motivo la dirigencia de la Mesa de la Unidad Democrática convocó a toda la ciudadanía a acompañar a ese gremio una marcha que se va a mover desde la Plaza Alfredo Sadel de las Mercedes hasta la sede de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL. Desde Caracas, Luis Miguel Núñez, TV Venezuela.